Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y con estas grandes personas que me acompañan, colegas de toda la vida. Vamos a dar inicio a este foro que es de muchísima relevancia. En un momento presentaré a todas mis colegas, pero antes de hacerlo, quería nada más dar una breve introducción al respecto del tema que hoy estamos tratando. Le damos la más cordial bienvenida al evento de presentación del estudio Vivir a Oscuras, la pobreza energética en México. Nuevamente, muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañan. Y ahora sí voy a dar un saludo a mis cinco colegas y colegas que se encuentran aquí conmigo. Primero que nada, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, bienvenida y gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Muchas gracias, Angélica. En segundo término, Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa. Bienvenida, Ana Lilia. Muchas gracias, Angélica. Encantada. Miriam Grunstein, nuevamente nos encontramos, investigadora, ahí lo voy a dejar. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Angélica. Qué gusto. Doctor García Ochoa de la Universidad de la Frontera Norte, bienvenido. Muchas gracias, Angélica. Solamente una aclaración, es el Colegio de la Frontera Norte. El Colegio de la Frontera Norte, muchísimas gracias. Y Carla Sedano, doctora Carla Sedano de la UNAM, y además voz experta, bienvenida. Encantada, muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto también ver que tenemos diversidad en nuestro panel. Pero también me da muchísimo gusto ver cuatro mujeres exitosas aquí, que las conozco desde hace muchísimo tiempo y que están en un tema tan fundamental para todos. Y de verdad, hace una semana estaba en otro panel muy importante con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Mujeres en Energía, y nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y fue uno de los temas que se tocó, la pobreza energética. Con eso doy inicio y hago énfasis que el tema a tratar hoy es de la máxima relevancia. Celebro enormemente que México Evalúa y el World Energy Council se hayan dado la tarea de abordar el tema de pobreza energética, porque es imprescindible que discutamos este problema que enfrentamos a nivel global. Ya antes de la pandemia, el desafío de aliviar la pobreza energética era muy apremiante. Como mencionan en el estudio, se estima que aproximadamente un séptimo de la población mundial es responsable de la mitad del consumo de energía en el planeta, mientras que la mitad de la población consume menos del 10% de la demanda total de energía. Estamos hablando de que la mayor parte de la humanidad no puede desarrollar actividades económicas y sociales por esa insuficiencia energética, lo cual lleva a un círculo de pobreza que se perpetúa y esta precariedad de muchísima gente es algo que es una realidad hoy en día. Otro aspecto que se señala en el estudio es que este círculo de pobreza tiene mayor impacto entre las mujeres, las niñas y los niños. Son una población más vulnerable porque tiene menores ingresos que los hombres. Y porque el sistema patriarcal las obliga a estar en casa, en donde si cocinan o calientan el hogar con leña o carbón, son más propensas a enfermar al inhalar los gases tóxicos. A raíz de la pandemia por COVID-19, el reto se ha vuelto aún mayor. En el documento que se presenta hoy, nos hablan del impacto añadido de la pandemia y refieren a un estudio de Massera et al. Que observa que la exposición al humo de leña incrementa hasta un 15% la tasa de mortalidad por COVID-19. Así, el sector energético se enfrenta a un triple desafío. No solo se tienen que recuperar de los efectos de la caída de la demanda y la subsecuente recuperación, hemos visto cortes de energía en China y en Europa derivadas de la escasez de gas natural, con efectos en las cadenas de suministro de muchos productos que van a Norteamérica y al resto del mundo. El segundo elemento de este problema es que también tenemos que atender la pobreza energética que prevalece en todo el mundo a través de nuevas metodologías de atención,
sobre todo enfocadas a los grupos más vulnerables. Y finalmente, además de enfocarse a impulsar la innovación tecnológica para hacer posible la transición energética. Es un triple dilema. Por eso, esta reunión con estos ponentes y estas ponentes es muy importante para México, porque nos invita a visibilizar el problema y compartirlo con la opinión pública. Mi conclusión sobre el estudio es que no puede haber justicia social sin acceso a la energía. No puede haber libertad o igualdad si las mujeres y las niñas y niños no tienen oportunidades de crecer sanos y de tener oportunidades de desarrollo. Desde el World Energy Council nos comprometemos a impulsar el interés sobre el tema y a generar espacios de diálogo en donde podamos aterrizar con los ciudadanos, la academia y toda la colaboración social estos temas. Demos paso a la presentación del estudio. Escucharemos a nuestras compañeras de México Evalúa, quienes presentarán el estudio y nos compartirán sus reflexiones y recomendaciones de cómo podemos hacer para atender el reto de disminuir la pobreza. Edna, paso contigo la palabra para tu primera participación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Yo no quiero quitar tiempo a los expertos y sobre todo a Ana Lilia, Miriam, para que presenten pues, los hallazgos más importantes del estudio y después escuchar a Rigoberto, y a Carla. El trabajo de ellos dos fue fundamental para lo que Ana Lilia y Miriam lograron con el estudio Vivir a Oscuras, la pobreza energética en México. Yo simplemente quiero hacer un par de anotaciones que me parecen bien relevantes. No podemos permitir que este tema siga a oscuras. No hay un reflector sobre el tema. Como suele suceder, los pobres o la gente que carece de acceso a algún derecho, justamente está en esa situación porque no tiene cómo representar su voz y su necesidad en el sistema político, en medios de comunicación, en todo el ciclo de elaboración de políticas públicas. Entonces, por eso creo que es muy importante que a través de un trabajo analítico, nosotros seamos esa voz. A través, por supuesto, de análisis, de propuestas, pero sí necesitamos que el tema esté en la agenda pública. Que esté en la agenda pública en la discusión de la reforma energética, que esté en la agenda pública cuando hablamos de acceso a derechos, que esté en la agenda pública cuando hablamos de ciclos de reproducción de la pobreza. Entonces, me parece que pues, el estudio, ya hablarán de su contenido sus autoras, creo que busca abrir este debate. Plantea los distintos dilemas en su medición y ve las distintas aristas de sus consecuencias. Pienso que una vez que se lee el estudio, que se sigue el trabajo de Rigoberto y de Carla, uno ya no puede ser indiferente. Ya no podemos pretender que no conocemos el problema. Entonces, te agradezco, Angélica, agradezco mucho que el World Energy Council nos haya invitado a presentar este estudio. Espero que sea el inicio de colaboraciones frecuentes para que en red podamos tener más impacto en la agenda pública, en los debates sustantivos en el país y que entre más seamos hablando del tema, sacarlo de la oscuridad. Muchas gracias de nuevo a todos a quienes nos acompañan. Y por supuesto que los invito a consultar el estudio. Lo pueden encontrar en nuestra página de internet. Léanlo, discútanlo, argumentenos si hay algo en lo que están en desacuerdo, que ese es el propósito de nuestro trabajo. Abrir conversaciones sustantivas sobre temas relevantes para el país y por supuesto para los mexicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Edna, y celebro que des acceso al estudio para que esto continúe, como dices, y pueda llegar a más personas. Y ahora, con ello, y también creo que es muy importante que casi a todos ustedes las podemos encontrar googleándolas o en LinkedIn. Entonces, también hay un acceso a ustedes cinco
que son gente que sabe y que podemos accesar, ¿no? Yo creo que ahorita los medios nos dan eso y nada más lo pongo para todo nuestro público que hoy nos escucha. Ana Lilia y Miriam, paso con ustedes, vamos muy bien de tiempo, creo que les voy a regalar unos 3 a 5 minutos más, pero no sé quién de las dos quisiera empezar para ahora sí hablarnos del corazón de este estudio. Uh-huh. Ana Lilia, tienes la mano levantada, creo que arrancamos contigo. Muchísimas gracias. Pues encantada de estar con ustedes el día de hoy compartiendo un esfuerzo que llevamos ya bastantes meses realizando. Desde el concepto, desde que platicamos con nuestro donante, también me gustaría hacer un reconocimiento a Atlas Network, que confió en nosotros para realizar este estudio. Desde hace más de un año platicando con ellos, y este puente de relación que hay entre la libertad y el acceso a la energía es lo que también impulsó a nuestro donante, a nuestro patrocinador, a confiar en nosotros para hacer este estudio, que tiene un carácter exploratorio. Hoy tenemos el enorme gusto de tener con nosotros expertos en pobreza energética, personas que han dedicado gran parte de su estudio y su esfuerzo, también de sinergias y de relaciones, como el doctor García Ochoa, la doctora Sedano, para explorar métricas y formas de poder dimensionar el problema. Y esto es algo que a nosotros desde México Evalúa nos inquietó bastante en esta exploración que hicimos, primero conceptual y luego en las políticas públicas, que también Miriam les platicará con un poquito más de detalle. Y voy a compartir una muy breve presentación con ustedes. A ver si es posible verla. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Aquí. Listo. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, para contarles un poquito la historia a los iniciados en pobreza energética, quisiéramos retomar las métricas de las que señalabas, Angélica, al principio de esta transmisión, puesto que a nosotros también nos llama muchísimo la atención la enorme desigualdad que hay en el consumo mundial de energéticos. Es increíble que un séptimo de la población mundial consuma la mitad de la energía y que la mitad de la población mundial tenga el acceso a solamente el 10% de estos energéticos. Esto ya despierta las alarmas desde el inicio, ¿no? ¿Cómo estamos distribuyendo este acceso a la energía? Y entramos también en esa discusión de si la energía es un derecho humano o no lo es, o qué dimensión del acceso a la energía llega a ser el catalizador de los derechos humanos que nos permiten tener una vida digna, una capacidad de gozar de acceso a otro tipo de actividades que pueden darnos mayor libertad. Y en ese sentido, nuestro estudio explora primero la parte conceptual. Encontramos que el término de pobreza energética es un término reciente, de finales del siglo XX, y que despertó la inquietud de estudiosos y hacedores de política pública en Europa, principalmente en Irlanda y en Inglaterra, en el sentido de entender qué porcentaje del gasto de los hogares se destina a alcanzar el confort térmico. O sea, esta capacidad que puede tener el ser humano de vivir en un hogar con satisfactores que le permitan calentar el hogar o enfriar el hogar y acceder por medio de la electricidad a otro tipo de servicios, como puede ser también la conectividad y el acceso a servicios de nueva generación en materia de educación o de salud o emprendedurismo. O sea, la puerta es infinita, ¿no? Y por ello, descubrimos también los enfoques multidimensionales de los cuales nos encantará escuchar sus opiniones, Rigoberto y Carla, porque la métrica de la pobreza energética y la dimensión del problema aún es un tema de estudio. Y hay diversas formas de medir el enfoque y el problema. Entonces, cuando hablamos de acceso a la energía, nos referimos a la infraestructura,
pero también podemos hablar de la capacidad del consumo de los energéticos, de la calidad de los mismos y algo muy, muy interesante de sus impactos, ¿no? Entonces, aquí entramos a una dimensión mucho más amplia de lo que entendemos como pobreza energética. Entendemos esto como un término multidimensional. Y la gravedad del asunto entra cuando entendemos que en este enfoque multidimensional, la carencia de por lo menos un satisfactor energético ya es un motivo de seria preocupación, ¿no? Entonces, para efectos de este estudio, nos enfocamos en esta dimensión más amplia de lo que quiere decir pobreza energética, que también cruza los límites de la justicia, ¿no? Y yo como economista, debo confesar que al principio me causaba un poco de shock hablar de justicia energética, pero pues como hicimos sinergia con la gran jurista Miriam Grunstein, pues encontramos las conexiones entre un enfoque económico y un enfoque legal, y me gustaría darte la palabra, Miriam, para que puedas compartir con el público qué es justicia energética y por qué nos debe importar si estamos ya en el ámbito de la pobreza energética. Bueno, pues muchísimas gracias, me da muchísimo gusto estar con amigos de mucho tiempo, salvo el doctor Rigoberto García Ochoa, que no tenía el gusto de ver su faz, pero he leído asiduamente su trabajo y le agradezco mucho su aporte al tema, y encantada también estar con Carla, que también ha abordado el tema, y muchísimas gracias a México Evalúa por abrirme las puertas a ser partícipe de este estudio, que para mí es un tema personal porque vivo en un pueblo donde vivimos pobreza energética, y a este foro invité a mis vecinos de Villa del Carbón. Espero que estén conectados. Mandé la invitación a varios de mis vecinos, porque para ellos no es un tema académico. Disculpen, disculpen. ¡Milton! Perdón. Qué pena. Gajes de tener perros. En fin, tengo vecinos que al fin de semana pasado nos quedamos aproximadamente 36 horas sin servicio eléctrico. Fue una situación muy angustiante. Hemos hablado con muchas personas, con gente de CFE, dicen que las redes de distribución están viejas, que los transformadores necesitan mantenimiento, que la gente por un tema de pobreza se roba los cables de cobre. Entonces, la pobreza en general genera pobreza energética, lo cual es una verdadera tragedia. Y sí, los que a veces estamos en una situación de vivir a oscuras, nos sentimos invisibles y nos sentimos inexistentes. Entonces, cuando vi los tres niveles de justicia energética, que era justicia por reconocimiento, justicia distributiva y justicia por procedimiento, me sentí profundamente identificada. Porque parece que la problemática realmente, y yo soy de las privilegiadas que se puede regresar a la Ciudad de México para trabajar, para ganarse la vida, pero hay mucha gente en el pueblo donde vivo que no tienen esa opción. Y parece que nuestra inexistencia legal, tanto a nivel constitucional, legal, y a veces por ahí existimos en algún plan sectorial, agrava mucho el problema porque nos quita un derecho a la distribución justa de la energía, y también nos anula en un plano de justicia procedimental. Y esa es la que ahora estamos buscando en Villa del Carbón, que es donde tengo mi rancho. Estamos buscando los procedimientos para exigir que no nos dejen sin luz 36 horas. Porque es gravísimo, es muy angustiante. Por ahí se coló una presentación de CFE que los mensajes deben de tener un contenido emocional para ser escuchados.
Y pues yo le mando un mensaje muy emocional a CFE de que necesitan escuchar a la gente que no se puede quedar ni 36, ni 48, ni 12 horas sin luz, porque es tremendamente dañino. Mis empleados se quedaron sin televisión y mis vecinos se quedaron sin refrigerador. ¿Y quién les va a indemnizar el daño? Entonces, la justicia procedimental para poder reclamar los daños y perjuicios sufridos por esos cambios de voltaje es algo que debe ser elemental. Debe de haber procedimientos expeditos y justos, no solo para que la gente no se quede sin luz, sino que también puedan reclamar los daños que se producen por el mal servicio. CFE ha anunciado que hay una cobertura del 99.9% de la población, pero deberían de ver de qué calidad es esa cobertura. Es una cobertura muy, muy insuficiente y muy fallida en términos de la calidad del servicio. Entonces, no se necesita ser una gran jurista para ver el problema desde el ángulo jurídico. Le agradezco mucho a mi colega Ana Lilia Las Flores, pero sí, con solo vivirlo a flor de piel todos los días, uno cobra esa conciencia y esa sensibilización a la dimensión del problema. Y quiero recalcar la cifra que a mí me golpeó tanto del doctor García Ochoa cuando vi que alrededor del 40% de los hogares mexicanos están igual que nosotros en Villa del Carbón. Eso equivale a sufrimiento. Entonces, si la CFE nos exhorta a hablar emocionalmente de los problemas, yo acepto con los brazos abiertos esa recomendación para que los tomadores de decisiones se sensibilicen a que este problema no es un problema teórico, no es un problema de métricas que se publican en papers, es un problema de sufrimiento, y de sufrimiento real, y de mujeres que se mueren de enfermedades respiratorias obstructivas, y de niños que no tienen acceso a la educación, especialmente en la pandemia, cuando se están educando por vías remotas. De veras que es momento que México abra los ojos a este problema que está en la penumbra. Y algo que Carla y yo conversamos por correo electrónico y también en un foro de voz experta, es que la energía tal vez no es un derecho humano en sí, pero es esencial como una herramienta habilitante de derechos humanos. Sin energía no podemos ejercerlos. Y si no convencemos a los tomadores de decisión que no hay derechos humanos sin confort térmico, sin educación ahora a distancia, sin telecomunicaciones, sin refrigeración y sin luz eléctrica, este país no va a ningún lado. Y más cuando se trata del 40% de la población, de los hogares mexicanos. Y con eso concluiría mi participación. Y con mucha ansia espero la de Carla y la de Rigoberto, a quien he leído y he disfrutado y con mucha fruición su trabajo. Muchísimas gracias, Miriam, por esta participación. Y Ana Lilia, creo que verdaderamente parte de lo que dijimos de estar acá es entender o aprender conceptos nuevos. Las láminas que muestras con respecto a la generación y con respecto al consumo son impresionantes. Y estos términos de justicia, Miriam, que traes a la mesa, nos ayudan a poder reflexionar y poner a la luz estos temas que son fundamentales. Yo les agradezco muchísimo porque parte de esto es educarnos cada vez más a las personas que estamos y vivimos en México para ser conscientes de esto. Con ello, Rigoberto, te voy a pasar la palabra para, por favor, que nos ayudes con una opinión al respecto del estudio y también si nos puedes proporcionar cualquier luz, no solamente en cuanto al estudio, pero en cuanto a líneas de acción, creo que es parte de estos foros, ¿no? ¿Qué podemos hacer hacia adelante? Te paso la palabra. Y muchas gracias, Angélica. Y antes que nada, quiero felicitar a México Evalúa, a su directora Edna, y también, sobre todo, a quienes hicieron este trabajo, ¿no? Que son Ana Lilia, Viviana y Miriam.
muchas felicidades. Y miren, yo creo que las palabras importan y me gustó mucho lo que comentó Edna al principio sobre esta palabra de decir vivir a oscuras. ¿Por qué? Porque el tema de pobreza energética es un tema que ha estado precisamente a oscuras, a pesar que en el medio académico ya tenemos durante ya varios años, aquí está Carla, otros investigadores también de México y yo que hemos trabajado el tema, en realidad con esfuerzos como el que están haciendo ustedes, es que se da a conocer más a la sociedad. Entonces, el trabajo que están haciendo me parece muy importante, muy, muy importante. Y sobre todo porque ustedes destacan en este trabajo algo que para mí siempre ha sido fundamental, desde un punto de vista axiológico, es decir, la energía en sí mismo o el valor de tener la energía, no es tener solamente el acceso a la electricidad, que es como el indicador común que se ha venido equiparando el término o el concepto de energía y desarrollo con el acceso a la electricidad, ¿no? Lo realmente, el valor que tiene la energía es poder aprovechar los servicios que brinda la energía. ¿Por qué? Porque 99.2% de las viviendas en México tienen electricidad, pero una proporción enorme de esas viviendas, a pesar de que tienen electricidad, no tienen acceso a los principales servicios que son pues indispensables para tener una vida mínimamente digna. Y en eso es precisamente lo que nos abocamos ahora. Lo que comentó, acaba de comentar Miriam, me movió mucho porque creo que dice Miriam algo así, nada, aparte de lo teórico y lo metodológico, lo importante es cómo se vive precisamente. Es decir, hay seres humanos que están precisamente sufriendo esta situación. Y esto, siguiendo un poco esta línea de Miriam, yo le diría que efectivamente desde la parte académica, seguramente nunca nos vamos a poner de acuerdo en un concepto, en una métrica específica, etc. Pero insisto, el hecho de que se esté señalando me parece fundamental. Ahora bien, siguiendo con el trabajo, hay varios puntos, me voy a dedicar solo, voy a comentar muy rápidamente dos, tres puntos. Me gustó también en el trabajo cómo destacan de que si bien el término de pobreza energética es relativamente nuevo, aunque fíjense que en realidad la primera vez que se utilizó el término, que era fuel poverty, más como pobreza combustible, no como pobreza energética, fue desde la Segunda Guerra Mundial, y después desapareció hasta 1973, hasta 1974, que fue la primera crisis mundial del petróleo, y de ahí fue que se convirtió en una línea de investigación, pero me gustó mucho que mencionan, bueno, independientemente del concepto, hay otros académicos que del lado de la pobreza también ya lo mencionaban. Fíjense que yo cuando he hecho estas investigaciones me di cuenta que desde el primer estudio de pobreza que se hizo en el Reino Unido, en 1901, que lo publicó Simon Rowntree, ya tenía incorporado precisamente el tema de energía. Después lo volvió a publicar en la década de 1930, después de 1950. Peter Townsend, uno de los científicos sociales más importantes de Inglaterra y reconocido como el gran científico social de la pobreza, también incorporaba en sus métricas los temas de energía. Entonces, que hayan mencionado eso me parece, o sea, se ve que ha sido un trabajo que lo investigaron muy bien, que escarbaron muy bien sus raíces. Ahora, también me gusta mucho cómo en ese trabajo relacionan el bienestar humano con el consumo energético, sobre todo bienestar, ustedes lo mencionan mucho con el consumo de la leña. Creo que eso es muy, muy importante, incluso cuando vemos separamos los grupos de países por índice de desarrollo humano, ahí nos damos cuenta las diferencias que hay en el consumo energético. Ahora bien, ojo, esto no quiere decir que nosotros estemos promulgando un consumo energético suntuario, excesivo, de lujo, no. Incluso entre los países con el más alto índice de desarrollo humano, hay diferencias impresionantes. Por ejemplo, un estadounidense promedio consume 2.3 veces más que un europeo. Podríamos cuestionar, bueno, ¿y qué es calidad de vida? ¿Cómo puede vivir, o sea, con una calidad de vida digna? Fíjense cómo un estadounidense 2.3 veces. Un estadounidense consume 5 veces más que un mexicano. Yo vivo justo en la frontera norte y mis amigos que viven en Nogales, Arizona, veo, por ejemplo, lo que consumen en electricidad, lo que pagan en electricidad y cómo usan la electricidad, es completamente diferente. Después, ojalá tuviéramos tiempo para hablar de esto. Y bueno, yo creo que también al final hay algo muy, muy importante. Siguiendo en esta línea que esta aparente dicotomía
entre lo que es crecimiento o desarrollo económico y consumo de energía y sus emisiones energéticas derivadas, está forzosamente el tema de la transición. Y creo que aquí el tema de las tecnologías renovables cobra un especial interés. Una política pública encaminada precisamente a combatir la pobreza energética bajo esta perspectiva que yo estoy comentando, tiene que incorporar de alguna manera las tecnologías renovables. ¿Por qué? Yo voy a especular aquí un poco. Creo que en el futuro, creo yo, y es una, insisto, es una especulación completamente mía, creo que los procesos de autogestión van a ir cobrando cada vez más fuerza y se va a ir diluyendo, es lo que siempre, Estado, ¿verdad? Estado o mercado, gobierno o propiedad privada. Creo yo que vamos por ahí y que las tecnologías más modulares, por ahí las innovaciones tecnológicas se van a ir desarrollando y aquí los procesos de autogestión son donde creo que van a tomar una, insisto, una especial fuerza. Mencionaron rápidamente, en un minuto comento también lo de la brecha digital, comentaron algo de eso. Yo, precisamente a raíz de la pandemia, analizamos, por ejemplo, grupos de niños que están en primaria en las telesecundarias, que son, digamos, los que están más desagregados de los núcleos urbanos. Y realmente es penoso ver cómo, a pesar de que tienen electricidad, pues obviamente no pueden pagar el internet. Y cómo hay un impacto en su nivel de educación. Hicimos grupos focales, por ejemplo, con maestros de telesecundaria, y todos decían, mira, el 30% está bien. Hay otro 30% de que por ahí más o menos, y la otra jamás entregan las tareas. Tener que esperar al papá para que con su teléfono celular puedan enviar las tareas, etcétera. O sea, es algo que nosotros vimos, medimos, etcétera. Es cuando uno se da cuenta realmente de cómo afecta la dignidad humana, realmente el hecho de no poder contar con estos servicios de energía. Y por eso tenemos que trascender esta visión de ya no el acceso a la energía, no basta con eso, es el acceso a los servicios de energía. Porque al final de cuentas, todo proceso de evolución humana ha implicado o el descubrimiento de una nueva fuente de energía o una innovación tecnológica que ha producido nuevas formas de usar la energía. ¿Cómo usamos la energía ahora? Bueno, ¿cómo lo estamos usando ahora? Y sobre todo con energía eléctrica, ¿no? También con gas, también con otros recursos, pero creo que vamos a ir más en esa índole. Y bueno, creo que ya me estoy pasando el tiempo, solo me resta, quiero reiterar esta felicitación por este trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente, insisto, con ese tipo de esfuerzos, con ese tipo de trabajos, es que creo que se puede tener una incidencia social mucho más fuerte que solamente cuando hacemos papers, que solamente cuando hacemos artículos. Entonces, en este sentido, todas mis felicitaciones y pues todo el apoyo que puedan tener por mi parte, obviamente cuenten con ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricoberto. Incorporas muchos temas. Sé que es amplio, pero este punto, que no solamente es la electricidad, pero el acceso a los servicios, eso es, me parece, clave para los que están escuchándote. Y también coincido que la relevancia de los puntos en cuanto a cuál es la realidad de ese 40% de la población, cómo medimos lo que recibe esa población, es fundamental entender y en qué calidad y con qué, como diríamos en inglés, reliability, llega esa electricidad. Pero pasamos, perfectamente van con los tiempos, paso con Carla, ahora con sus comentarios. Carla, otra vez, mucha riqueza de lo anterior, pasamos con ustedes que son los expertos. Te cedo la palabra. No, muchísimas gracias y pues una vez más, creo que lo más importante es felicitar y agradecer. Yo coincido con Rigoberto, que cuando la sociedad civil, cuando las organizaciones con el prestigio de México evalúan, toman un tema, lo internalizan y lo procesan, es que realmente se pueden hacer cosas, ¿no? Desde el área académica, pues ese es nuestro sueño dorado. Entonces debo decirles que gracias a este reporte, pues están haciendo que uno de nuestros grandes anhelos se vaya concretando, ¿no? Y sinceramente, e insisto, es más agradecimiento, por supuesto felicitarles, pero agradecerles al equipo completo, a sus pasantes de investigación y a todos los que permitieron tener un reporte que es tan digerible y que te permite introducirte al tema de una manera tan amena, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental y ustedes son las expertas, entonces felicidades, insisto, muchísimas gracias, con mucha humildad desde la academia.
Y bueno, gracias por invitarme, gracias Rigoberto, realmente quien el académico que tiene el primer pie en México sobre el tema es Rigoberto, y por eso es que es importante escucharle, oírle y teorizar, y como bien dice, y trabajar los temas. Yo me quisiera mover hacia el tema de las conclusiones, que me gustaron mucho las conclusiones del estudio, que tienen mucho que ver con cómo resumimos todo este tema y dónde vemos los puntos, como decías, para trabajar. Sin duda, el gran tema es la vinculación. Eso lo mencionan en sus puntos 1 y 2. Hay que fomentar el interés multisectorial y este diálogo con tomadores y tomadoras de decisión. Entonces, el punto de la vinculación se está dando ahora, que se siga dando, mantengamos esto, y ahí mismo en sus recomendaciones ponen el cómo, pero vamos uno por uno. El siguiente punto que también me encantó es el tema de la transparencia. ¿Cómo necesitamos tener más información accesible? Exigirle a nuestra máxima casa de estadística que nos dé mejores datos, nos dé más datos, que nos puedan ayudar a tener una mejor comprensión de la pobreza energética como un fenómeno complejo social, económico, político, institucional, ambiental. Y aquí es donde viene el tema, regionalizado bioclimáticamente, porque por supuesto que la pobreza energética y los bioclimas van de la mano. Y tenemos que tener información que tenga sentido para poderla trabajar así. Entonces, ese es uno de los grandes cierres que me parece fundamentales de su estudio. Otro gran tema, hablan de la descentralización, que sin duda lleva a la democratización energética. Y nos parece que aunque parece que los términos andan ahí flotando, pobreza energética, cómo llegar de un lado al otro, sin duda descentralizar para democratizar tiene que ver con informar más a las personas, para que seamos todas las personas mejores gestoras de la energía. Una palabra que a mí me choca, y lo he dicho en tanta plática que me inventé, es el de prosumer. Creo que es muy nocivo atar el concepto económico al concepto energético, porque la energía trasciende el tema económico. Y por eso ser prosumer no es el objeto con el que se va a resolver la pobreza energética, sino tenemos que ser gestores y gestoras libres de nuestras necesidades, de nuestros gustos, de lo que vamos a poder habilitar, como decían hace rato. También hay una gran discusión sobre si la energía debe o no ser un derecho humano por las implicaciones políticas y económicas que tienen, pero sin duda coincidimos en que habilita el poder tener este espacio, como lo que dice Amita Sen o Marta Nussbaum, ¿no? Tener la libertad de elegir nuestro destino. Un punto también que me encantó es hablar de inversión. A esto, como todo, entendiendo que la pobreza energética no es solamente un problema económico, sino es un problema multidimensional, hay que ponerle recursos para resolverlo. O sea, aquí hay un tema de inversión fundamental que tenemos que señalar y poner en la mesa con mucha claridad, pero además con mucha persistencia y perseverancia. O sea, o le ponemos dinero público y privado al asunto o no se va a resolver. Entonces, pues hay otro de estos grandes temas que ponen y en los que estamos totalmente de acuerdo. Y ahí yo quisiera añadir, pongamos recursos, hagamos inversión, pero integremos indicadores financieros sustentables. Indicadores que dejen de estar viendo la rentabilidad de hoy, de mañana, la tira de 3 años, sin tomar en cuenta los co-beneficios y también yo diría los co-daños ambientales, en seguridad, todos los costos indirectos en los que nos estamos metiendo por mantener una vida de pobreza, de oscuras, ¿no? Esta vida oscura es energética. Entonces, cuando integremos ese elemento en las finanzas y en la inversión en serio, entonces sí, los números van a ser otros. Y me parece que eso es fundamental y que es algo donde la expertez que está en esta mesa, lo que hace México Evalúa es fundamental, junto con otras organizaciones. Género y inclusión, bueno, ¿qué les digo? ¿No? Somos apasionados del tema de género y las interseccionalidades y, por supuesto, la pobreza energética tiene cara de mujer. Eso es un hecho absoluto. Sin embargo, tenemos que cuidar el evitar el estereotipo. Estereotipo muy natural que los países del Global North, ¿no?, hacen con, es particularmente con África, de hay que educar a las mujeres en África porque ellas son las que cocinan con leña y dañan a sus hijos. Entonces, por supuesto que estereotipa terriblemente y estigmatiza a la mujer como si fuésemos las culpables de todos los daños del planeta, ¿no? Cuando realmente es que somos las grandes socias. Y aquí voy a hacer un mini comercial y es lo que estamos viendo en proyectos aplicados. Hemos tenido el gusto en el Instituto de Energías Renovables de hacer proyectos aplicados donde estamos viendo en un proyecto en el que, por la misma razón del diseño, no queríamos tocar el tema de género, sino que emergió. Y las mujeres somos las grandes actrices, las grandes agentes de cambio en cambiar
todo el universo energético de los hogares mexicanos. Entonces hay que aprovechar eso porque efectivamente el papel tiene género y así como la pobreza energética tiene cara de mujer, la solución a la pobreza energética tiene cara de mujer y creo que hay que trabajar con eso. Y por supuesto no olvidar otros grupos vulnerables, que ustedes lo dicen con mucha asertividad y por supuesto muy claramente. Me encantó también el tema de los observatorios independientes. Es importante que tengamos estos referentes y eso va a la gobernanza y a la transparencia. No podemos depender de datos gubernamentales en ningún espacio con ningún gobierno. Es importante fortalecer a entidades con toda la personalidad y tradición como México Evalúa y como muchas otras y construir espacios que tengan esta independencia y que no sean tan académicos. Eso creo que está padre que la parte académica le entre y teorice y nos peleemos y nos critiquemos, pero hay que encontrar soluciones y aplicarlas, sin duda, ¿no? Y algo que me gustó mucho, el tema de justicia energética. O sea, me encantó cómo introducen la justicia energética como una, como podemos decir, piedra fundamental. Y aquí yo quiero citar al extraordinario Benjamín Sobacol, que pues desde mi muy particular punto de vista a nivel internacional es la voz en temas de justicia energética. Y él teoriza sobre la seguridad energética y la liga de una forma muy bonita. Porque dice, sí, justicia energética, por supuesto, tenemos que encontrar espacios donde desde quien va a las minas de carbón, ¿no? O a las de litio, o a las de, ¿no? Y ahí le podemos poner puntos suspensivos, hasta quien se beneficia de todo el circo energético, sean las grandes empresas, sea la CFE, sea el gobierno, esos beneficiarios, esto tiene que ser más justo, ¿no? Ese es el gran mensaje. Y eso, por supuesto, que abona a los nuevos conceptos de seguridad energética, donde ya no es importante que haya accesibilidad e independencia de los combustibles, sino vamos a que una real seguridad energética tiene que atravesar innovación, tiene que atravesar temas de acceso de todas las personas, bienestar, equidad. Ya no hay seguridad energética de los grandes países y los grandes monopolios. Las personas son parte de ese constructo nuevo, moderno, contemporáneo de lo que es la seguridad energética. Y de allí, justo para pensar en seguridad energética, me parece que es fundamental, insisto, esa disociación. Recordemos que es bienestar y que la pobreza energética atenta contra el bienestar. Y allí, y en eso somos un poco cercas las personas que trabajamos en este lado del instituto y las redes de colaboración, y calificar de cuál es el nivel básico de bienes y servicios, si la vida digna o no, creemos que eso es estas ganas de verticalmente definirle a otras personas su nivel de vida. Tenemos que trabajar con la gente de forma participativa y contextualizar. Cada comunidad nos dirá qué necesidades energéticas tiene de acuerdo a sus capacidades. Y habrá comunidades que en un enfoque decrecionista, porque así lo tienen, decidan que no le entran al desarrollismo y que lo que requieren es tal y cual cosa. Y debemos tener los sistemas de gobernanza que le permitan a esas comunidades tener ese nivel de servicios energéticos que no tienen, ¿no? Y que puedan tener bienestar y que puedan tener calidad de vida, insisto, porque les posibilita la libertad de elección. Creemos que si lo fraseamos así, nos alejamos de los paradigmas muy económicos que siempre nos ponen líneas que nunca llegamos y que nunca nos ponemos de acuerdo dónde va la línea. Y aquí se trata, insisto, y con eso cierro, del gran acuerdo. Creo que lo que es suma es cómo trabajamos de manera conjunta para abonar al problema de la pobreza energética. Desde la academia la queremos entender, desde la academia queremos ver cuáles son, vamos a decir así, el entrelazado que la ocasiona, este tema de la relación entre economía, energía, salud, cómo se el intertwining, como se dice en inglés, ¿no? Cómo están todas entrelazadas, pero me parece que lo que es fundamental es que si encontramos la vía de resolver la pobreza energética de alguna forma, y hay varias propuestas en toda la literatura, pero hay que trabajarlo caso a caso, y nos despegamos del tema, fíjense qué bonito, de que si la pobreza económica genera pobreza energética y atendemos lo energético, destrabamos un círculo vicioso en el que hemos caído de manera impresionante. No todo se tiene que resolver con darle dinero al gran gente. O sea, no se trata de soltar pesos y que lluevan dinero a las personas para que compren luz, o subsidios, o paneles fotovoltaicos. Se trata de gestionemos mejor la energía, habilitemos bienestar, salgamos de ese círculo nefasto y entonces el bienestar económico, social, cultural, en temas de salud se podrá dar. Pero creemos, y esa es la razón por la que tan apasionadamente le entramos al instituto en el tema, que la solución está en el atajo,
atendamos la pobreza energética y desde ahí destrabemos un círculo que ya está muy manoseado, muy corrupto, muy corrompido y que podemos destrabar. Y por eso es tan agradable que, y por eso es tan entendible que México evalúa, que WEC se interese en el tema, porque es una forma de decirle a México, mira, analicemos, entendamos y, citando al gran José Martí, conocer es resolver. Si conocemos el problema, lo vamos a resolver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla, y gracias a, nuevamente a todos que han puesto tantos conceptos en la mesa para poder recordarnos que hay mucho, desde 1900, decía Rigoberto, puntualmente mucha información hasta la fecha. Tú traes muchos temas más que ya te escuchamos, desde inversión hasta vinculación y sobre todo propuestas, que ya hay soluciones. Con eso abro les agradezco porque de verdad es muy ilustrativo todo esto. Y creo que estamos logrando poner este punto en la mesa. Abro preguntas. La primera está aquí, viene de Olga Matilde Sobrino, y pregunta, ¿la reforma energética propuesta por AMLO incluye alguna intervención en el tema de pobreza energética? Por favor, levántenme la mano nada más para sus intervenciones. O, si quieren, creo que es una muy buena pregunta, ahí está la primera. Adelante, Carla. Miriam levantó la mano primero porque la hizo ella lo hizo así, ¿no? Miriam, y si quieres yo. Muchísimas gracias. Miriam, Carla y Rigoberto. Yo creo que los invitados deben ir primero, por favor, Carla, con mucho gusto, y luego Rigoberto, y yo después tendría otro comentario si lo hubiera. Además, yo voy a ser breve, ¿no? Bueno, te podría ser súper breve, no. O sea, el primer punto es no. La reforma, como está escrita, no. Sin embargo, y creo que siempre hay que ser justos a esto, el 7 de febrero, exactamente hace 2 años, se publicó un documento en el Diario Oficial de la Federación que se conoce como las estrategias para la transición a las energías limpias y no sé cuánta cosa, donde se menciona en un documento oficial por segunda vez la pobreza energética. Por primera vez es en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, se menciona, es de interés y está ahí. Pero este documento que apenas salió y que estamos discutiendo todavía en este Parlamento Eterno, ¿no? No, esa sería mi respuesta muy concreta. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama el documento, nada más como referencia? Claro, es el documento, es el acuerdo que define las estrategias para la transición a las energías limpias y los combustibles, no sé qué, hasta ahí me acuerdo, ¿no? Es larguísimo el nombre, ahorita te lo encuentro y te lo mando. Y lo ponemos en el chat. Muchas gracias, Rigoberto, adelante contigo. Sí, gracias. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? La reforma no incluye el tema de pobreza energética, creo que eso es claro, o como le llamamos la contrarreforma, más bien es, obviamente, el fin es discutir el tema de la, sobre todo si es el Estado, la propiedad privada, etcétera, eso tiene que ver. Ahora bien, Comisión Federal, yo sé que Comisión Federal de Electricidad tiene un plan para alcanzar la meta, lo que era el objetivo 7.1 del objetivo, la meta 7.1, el objetivo 7 de la Agenda 2030 de México, es decir, el acceso universal a la electricidad, que por cierto, no sé si alguien no se sepa, pero desde el año pasado eliminaron ese objetivo. Desde el 2016 ahí estaba el objetivo 7.1 y el año, si se fijan, ya no está. Se eliminó ese objetivo. Entonces, digamos que Comisión Federal tiene, digamos, esta meta, pero la tiene bajo esta opción que creo que no está considerando el tema de los servicios, es más como el acceso, como decir, mira, aquí está la tecnología, y un poco como lo decía Carla, ¿no? Aquí tenemos esta tecnología o este panel, y llegan, bueno, pero si yo no lo quiero, ¿no? O sea, le están creando como necesidades a cada población, y creo que tendría que verse de una manera, mucho más diferente, mucho más integral, en el sentido en que lo hemos estado conversando nosotros aquí en este evento. Muchísimas gracias, Rigoberto. Ahora sí, Miriam. Muchas gracias. En el curso de nuestra investigación descubrimos que en el PROCENER, que salió me parece en 2019, hay una mención expresa de pobreza energética y es a través de proyectos descentralizados de energías limpias, ya sea paneles solares, ya sea mini eólicas, ya sea mini hidráulicas, y también a través de proyectos de autoabasto, que tan atacados son hoy en día, ¿no?
Entonces, el PROCENER, después de una arqueología jurídica muy profunda, y aquí falta un gran agradecimiento a Viviana Patiño Alcalá, que me acompañó en estas excavaciones jurídicas hasta el fondo de la tierra en busca de la pobreza energética en el marco jurídico. Entonces, Vivi, yo sé que nos estás viendo y te hemos subestimado en este foro, pero yo te estimo y te sobreestimo, y sin ti me hubiera pegado un tiro porque era muchísimo material que revisar, y juntas lo hicimos, y te lo agradezco y quiero que esto quede muy claro. Entonces, juntas Viviana y yo encontramos el PROCENER y también el famoso FESUE, que nos dio un dolor de cabeza tremendo, que es el Fondo del Servicio Público Universal de Electricidad, ¿no? Que sí existe, sí ha habido licitaciones, pero lamentablemente cómo se han manejado estos fondos es vivir a oscuras, más bien es investigar a oscuras, porque hay pedazos de cómo funciona el FESUE en un micrositio del FIDE y después de la CNE y después en CFE, y se estás a 4 kilómetros de la red de la transmisión, de la red de transmisión, entonces te aplican el FESUE interconectándote con la red de distribución o de transmisión, y si estás más lejos, te resuelven el problema de desabasto de servicio eléctrico con la instalación de paneles solares, pero las licitaciones son muy opacas, e incluso de veras que reitero que estaría encantada que mis vecinos de Villa del Carbón me estén escuchando, porque muchos de ellos me preguntaron cómo me inscribo. Le digo, bueno, no sería para ti en lo individual inscripción al FESUE, a este fondo, sino tendríamos que buscar la manera de que el presidente municipal alzara la mano y dijéramos que tenemos un problema de calidad y de intermitencia con el servicio eléctrico. La cosa es que siempre cometemos la falacia de confundir energía con electricidad. Incluso cuando iniciamos el estudio, yo sentía un prejuicio personal de siempre hablar de electricidad cuando no, es energía, es gas LP. ¿Qué va a pasar con esto del gas del bienestar? ¿No? Hoy en la mañana, Ana Lilia, Vivi y yo estuvimos con una ONG de cocina limpia, de cómo convencer a las personas que usen más gas LP y menos leña para evitar las enfermedades respiratorias obstructivas. Entonces, eso definitivamente no está en esta reforma, ni ha estado en ninguna. Sí está el Fondo del Servicio Público de la cobertura universal, que además un comentario en nuestras discusiones durante la investigación que hizo Ana Lilia Moreno es que este programa se financia con los excedentes del mercado eléctrico mayorista. Y si se frena el mercado eléctrico mayorista, pues ya no va a haber recursos para financiar el FESUE. Entonces, esto se vuelve una carga presupuestaria. Entonces, toda vez que las recomendaciones internacionales es que la pobreza energética se resuelve a partir de una sinergia entre el sector público, entre el sector privado, con capital semilla, porque claramente en este momento los paneles solares son para usuarios de tarifa DAC, y los usuarios de tarifa DAC no son los pobres. Entonces, como diría el presidente, en este momento los paneles solares son para gente fifí. Entonces, no nos sirven para resolver ese problema. Pero sí es muy importante levantar la mano y decir que la cancelación o la disminución del mercado eléctrico mayorista va a descapitalizar el Fondo de Servicio Eléctrico Universal que ahora tenemos, que ha hecho muy poco, ha cubierto creo que 190 mil hogares. Si calculamos que el 40% de los hogares en México tienen pobreza energética y se ha resuelto el problema de 190 mil hogares, tenemos mucho camino que recorrer, y en pobreza energética, especialmente por el impacto que tendría en la merma del FESUE, me preocupa mucho el futuro del mercado eléctrico mayorista. Muchísimas gracias, Miriam. Ana Lilia, nada más un comentario cierre de esta pregunta y ya vamos al cierre del evento. Muchas gracias. Gracias. Sí, a mí también me gustaría remarcar la importancia de este fideicomiso, puesto que es el único que existe actualmente que tiene como objetivo electrificar a los más alejados,
a los más desconectados de este país y hacerlo depender del presupuesto federal, si es que esta reforma energética pasa y se destruye el mercado eléctrico mayorista o se debilita al tal grado que quede inservible, pues sería una, pues de verdad lamentable, sería una gran pena, porque lo que revisamos en la investigación, a través de toda la información abierta que hay en datos abiertos del FCUE, cualquier ciudadano lo puede ver, es que realmente el comité técnico funciona, analizan las solicitudes de las comunidades, sobre todo indígenas, que solicitan que se les conecte a la red eléctrica o que se les lleve el abasto aislado. Y este comité técnico, que está conformado por varias dependencias del gobierno, generan licitaciones, y por lo que pudimos observar de los datos documentales es que pues se lleva a cabo una licitación y un operador es el que instala la conectividad, ¿no? De acuerdo a las necesidades y a la geografía donde se ubica la comunidad. Entonces, que esto se acabara o que se hiciera dependiente de un presupuesto federal anual, que siempre sabemos que siempre está en tendencia a ser recortado, pues sería una pena. Y también reforzando un poco lo del gas LP, Miriam y yo acabamos de escribir un artículo muy interesante sobre los precios máximos y la política que decidió la Secretaría de Energía impulsar el año pasado y que persiste este año, pues apunta a que los precios máximos sean la política. Cuando la forma de hacer transición energética de la leña al gas LP puede darse de muchísimas maneras, en una triple hélice, o sea, conformando vínculos entre sociedad civil, entre academia, gobierno y empresas. O sea, si el gobierno federal entendiera la capacidad que puede haber de sinergia con, por ejemplo, la industria gasera, para poder implementar esta transición energética a través de organizaciones de sociedad civil, antropólogos, sociólogos, psicólogos sociales, es interesantísimo cómo se puede lograr esta transición para el bienestar de la población. Muchísimas gracias. Ya vamos al cierre del evento, ya estamos sobre la hora. Rigoberto, ¿quieres agregar algo? Esa manita está arriba desde hace rato. ¿O? No, era para mi respuesta anterior. Perfecto. Bueno, pues Edna, paso contigo el cierre del evento ya. Estamos ya sobre la hora. Si lo puedes hacer en un minutito y ya cierro yo. Va a ser rapidísimo mi cierre. Escuché cosas importantes, me gustaría subrayarlas todas, pero déjeme retomar una frase de Ana Lilia que decía que la energía nos abre una puerta infinita. Esto era cierto en el mundo físico, analógico. Si esto era cierto en ese mundo, ahora que se ha abierto el mundo digital a partir de la pandemia, entonces nos abre puertas infinitas en estos dos mundos. Quien se quede afuera del acceso a lo digital, se quedó afuera. Entonces, nada más para reforzar el argumento, hemos tenido a muchos mexicanos en pobreza energética y esta puerta infinita la tenían muy restringida. Ahora, con el ascenso de la vida en lo digital, los mexicanos que se queden fuera no se van a recuperar. Las brechas y los rezagos van a ser insalvables. Por eso pienso que este tema debe estar en el centro de la agenda. Segundo tema, me encanta lo que escuché de ustedes. Ya no estamos hablando de modelos hipercentralizados, al que por cierto quieren que regresemos. La tecnología nos está permitiendo pensar en soluciones descentralizadas, y dice Rigoberto, autogestivas. Entonces, aquí estamos hablando de modelos de gobernanza súper renovados. O sea, estamos hablando de innovación en todos los aspectos. Cierro diciendo que tener acceso a la energía es habilitante de muchos derechos. Bueno, con esto concluyo. Es habilitante de muchos derechos y nos abre una puerta infinita. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Edna, y sobre todo yo creo que tanto tus comentarios, los de Rigoberto y los de Carla, a las creadoras de este estudio, Analicia, Viviana y Miriam, de verdad es increíble lo que han hecho acá. Desde el World Energy Council vamos a seguir trabajando de la mano con México Evalúa
con el sector privado y con el gobierno para buscar implementar soluciones que nos ayuden a resolver este problema. Entonces, lo que les digo es, no será el primero ni el último que hagamos. Continuaremos poniendo estos temas en la mesa y trayendo a los expertos. Entonces, ese es el compromiso que haremos desde el World Energy Council con México Evalúa, y me da muchísimo gusto haber podido facilitar esto con ustedes, y les daremos razón cuando haya otro evento, porque creo que nos faltó tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Bye. Gracias a todas las personas. Bye, chao. Gracias. Y mucho gusto. Igualmente, gracias. Hasta luego.